de Juan Narciso Contreras Flores, nacido en 1896. La criatura se murió a los 3 años de edad y venía de un matrimonio donde mamá y papá no se querían. Se gritaban, se insultaban, se golpeaban. Y ante estas horribles acciones, una mañana se asomaron a la cuna de Juanito para darse cuenta que se había convertido en su tumba. Juanito tenía labios agrietados, piel amoratada. Pues, ¿qué pasó? Le hablaron al doctor para que dijera lo obvio, está muerto, ¿pero de qué? Gripe, fiebre, picadura de alacrán, algo que matase a un niño tan pequeño. Y el doctor se limitó a decir, esta criatura se murió de tiricia. Los de Durango, díganos a los que nos visitan de fuera, ¿qué es tiricia? Tristeza. Siempre se tachan a los padres de desnaturalizados y de asesinos. A donde van, son tratados con la punta del pie. Por eso buscan consuelo con el párroco de Santa Ana y le dicen, padrecito, ¿qué podemos hacer? Y el padre, ¿qué pueden hacer? ¿Lo hecho? Hecho está. A su niño ya lo mataron y de entre los muertos no lo van a traer. Quieren hacer las cosas bien, dijo el sacerdote. Quiéranse, respétense, ámense. Y es que antes, mi gente, no había divorcios. Te casabas por la iglesia para siempre, hasta que la muerte los separe. Nada, como ya me cayó gorda, ahorita en Tinder, en Instagram, nada. Ya sabías tú si te lo llevabas de la greña o de las manos. Comenzaron a hacer lo que toda pareja debe de hacer. Cambiaron los gritos por palabras de aliento. Cambiaron los insultos por cumplidos y cambiaron los golpes por caricias. Poco a poco fueron avivando esta llama de amor que permanecía dormida y se dieron cuenta que sí se amaban, pero eran víctimas de un hartazgo y de una rutina que los tenía cegados. Cuando reavivaron el amor, cada día domingo venían arrepentidos y agradecidos al mismo tiempo a traer garampiñados, valeros, yoyos, chocolates, flores, todo lo que le gustaba a Juanito. Y luego se regresaban a Durango y se echaban un elotito en la Plaza de Armas, se iban de la mano por la Alameda o se tomaban un champurrado en el Calvario. Y los de Durango, si tenemos algo, es que somos bien metiches. ¡Ah, chismo! Hace 3 meses se rompían los platos ahí, ahorita. ¿Qué pasó? Todos quisieron saber qué cambió y se dieron cuenta que primero traían una ofrenda y luego se la pasaban bien allá. ¿Qué dijeron? Pues yo también. Una florecita a ver si embarazo a mi esposa. Chocolates a ver si ya me pela el hijo del carnicero. Hombres y mujeres empezaron a ofrendarle a Juanito creyendo que tendrían un milagro de amor. Benigno Montoya solicita las medidas del cuerpo de Juanito con el cajonero del pueblo, quien hacía los féretros de aquel entonces. Empieza a retratar con ilustraciones al óleo de Juanito, se inspira la cara, se pone a tallar y crea una réplica exacta del niño que está sepultado. El que están viendo ustedes ahí es Juanito tamaño real. Lo que es insólito es que tiene alas, una cruz y ojos abiertos. ¿Por qué esto es insólito? Porque a los muertos en el siglo XIX se les esculpía estrictamente así o así, pero siempre con los ojos cerrados. Esculpir a ojo abierto te ponía en la mira de la iglesia. ¿Por qué pusiste un muerto con ojos abiertos? ¿Eres brujo, nigromante, hechicero? ¿Por qué? Montoya explicó, es que ese no es un niño, porque los niños no vienen a pagar los pecados de los padres. Dijo Montoya, él es un ángel que se vino a sacrificar para que ese par de tercos supiera más. Y esta, mi gente, es la tumba más visitada de todo el panteón de Durango.